Bienvenidos a clases de guitarra con el profe Rafa. El profe Rafa. El profe Rafa. El profe Rafa. ¡Hola! ¿Cómo están, mis estudiantes? Soy el profesor Rafael Ramírez. Bienvenidos a las clases de guitarra con el profe Rafa. En el video anterior vimos las partes de la guitarra y aprendimos que la guitarra tiene tres partes importantes: la cabeza, el diapasón y el cuerpo. Muy bien, y vimos también que en la cabeza están las clavijas, porque las clavijas se encargan de afinar las cuerdas. Ese es su papel. Bien. Luego tenemos el diapasón. En el diapasón dijimos que tenemos los trastes, que son las barras que están aquí, y que ponemos los deditos en los espacios ¿para qué lo ponemos? A ver, ¿quién me dice? Sí, lo ubicamos los dedos en los espacios para tocar sonidos, tocar melodías, tocar los acordes. Dijimos en el video anterior que tenemos el cuerpo también. El cuerpo se encarga de hacer que lo que yo toque aquí suene de esta manera, porque es una caja de resonancia. ¿Caja de qué? De resonancia, o sea que resuena, el sonido resuena. Bien, la caja de resonancia dijimos que tiene tres partes importantes: la tapa armónica, donde está la boca de sonido, y el puente, donde se amarran las cuerdas, los aros o curvatura, y el fondo. Bien, en el video de hoy vamos a aprender cómo se llaman las tres primeras cuerdas de la guitarra. Una vez la guitarra correctamente afinada por un afinador, y si no tienen un afinador, les puedo recomendar el siguiente link para que puedan aprender a afinar la guitarra. Bien, las cuerdas de la guitarra van desde la más aguda a la más grave. Las tres primeras, que son las cuerdas agudas, se llaman Mi, Mi, Si, la segunda, y Sol, la tercera. Profesor, no entendí, por favor repita. O le voy a repetir: Mi, Si y Sol. Muy bien, Mi, Si, Sol. Incluso podemos hacer con eso una canción que diga Mi, Si, Sol. Son las cuerdas de mi guitarra. Vamos, Mi, Si, Sol. Son las cuerdas de mi guitarra. Muy bien. Me acabo de inventar esta melodía y creo que le gustó. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Y dice Mi, Si, Sol. Son las cuerdas de mi guitarra. Muy bien. Una vez hemos conocido que las cuerdas de la guitarra se llaman Mi, Si y Sol, las tres primeras, entonces vamos a hacer una melodía sobre la primera cuerda con los sonidos Mi, en la primera cuerda al aire, sin pisar ningún tipo de traste. Luego el sonido Fa en la primera cuerda, en el traste número 1. Y luego el sonido, pero antes vamos a escuchar cómo suena Fa. Eso, el Fa, el sonido Fa suena así. Y se toca así. Dedo número 1 de la mano izquierda en el primer traste, primer dedo. Ese es el sonido Fa. El sonido Mi se toca al aire.
Bien, sonido fa. Bien, luego tenemos el sonido sol. El sonido sol se toca así. En la primera cuerda, tercer dedo, 1, 2 y 3. Este dedo, número 3, tengo aquí. 1, 2 y 3. Ese dedo, número 3, se toca así. En la primera cuerda, tercer traste. Tenemos mi, fa y sol. Profesor, no entendí. No importa, te explico de nuevo. Vamos a ver. Mi, tu turno. Eso, ahora fa, tu turno, luego sol, tu turno. Muy bien, ya tenemos los tres primeros sonidos de la primera cuerda. Mi, fa y sol. Correcto, muy bien. Ahora vamos a aprendernos la melodía, pero primero vamos a decirla, vamos a repetirla. Mi, mi, mi. Muy bien. Ahora vamos a tocar. Mi, mi, mi. Pero lo voy a cantar. Mi, mi, mi. Ah, ¿te gustó? Mi, mi, mi. Otra vez. Mi, mi, mi. Como pueden ver, estoy tocando con estos dos dedos. El dedo I de índice y el dedo M de mayor. El pulgar se apoya en la cuerda número 6, pero voy a tocar con los dedos I y el dedo M. I de la es la inicial de la palabra índice, que es el nombre del dedo. M de la palabra M, de la palabra mayor. I, M. Y lo voy a tocar hacia arriba, como pueden ver, hacia arriba, ¿ven? Hacia arriba, hacia arriba. Bien, entonces tengo, mi, mi, mi. Otra vez. Bien, ahora voy a hacer el sonido fa y luego sol. Fa y sol. La melodía dice mi, mi, mi. El pulgar mismo que va aquí, perdón. Mi, 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 fa, sol. Otra vez. Mi, 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 fa, sol. Luego, mi, sol. Mi, 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 fa, sol, mi, sol. Vamos a hacerlo un poco más lento. Mi. Otra vez. Mi, 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 fa, sol, mi, sol. Ok, ahora vamos a tocar tres veces el sonido fa y tres veces el sonido mi. Fa, 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 mi, mi, mi. Otra vez. Tres veces el sonido fa y tres veces el sonido mi. Fa, 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 mi, mi, mi. Muy bien, ahora voy a tocarlo completito hasta ahí. Mi, 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 fa, sol, mi, sol. Fa, 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 mi, mi, mi. Vamos a ver. Mi, mi, mi. Vamos a repetir otra vez la misma frase. Mi, 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 fa, sol, mi, sol. Hasta ahí. Porque ahora vamos a tocar fa, fa, sol, sol, mi, mi. Fa, perdón. Fa, fa, sol, sol, mi, mi. Vamos a hacerlo completito. Mi, 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 fa, sol, mi, sol. Fa, 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 mi, mi, mi.
que sigas practicando. Nos vemos en una próxima entrega de Clases de Guitarra con el Profe Rafa.